Comentar y poner un breve contexto a los elementos que aparecen en los evangelios, particularmente el de Mateo capítulo 5, que es al cual hace referencia el profesor Yehuda. El evangelio de Mateo es un texto escrito fundamentalmente por un judío que ha creído y se ha convencido de que Jesús es el Mesías, y en este texto él le quiere transmitir a otros judíos como él que en efecto aquel Mesías que se estaba esperando, que es descendiente de David, ya ha llegado. Y de esa manera pues intenta presentar, de hecho lo hace desde el principio de su evangelio, presenta a Jesús como el Mesías. Y para esto, lógicamente, lo tiene que dar en clave judía. Una clave que para alguien que es ajeno a las escrituras de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento no es fácil distinguir, pero que para un judío sí es más fácil distinguir. Entonces, él pone a Jesús en esos términos. Voy a poner un par de ejemplos para hacerme entender un poco más. Cuando empieza el Evangelio de Mateo, él coloca a las generaciones de Jesús en tres bloques de 14. Para alguien que es ajeno al idioma hebreo, pues no le dice nada el número 14. No obstante, el nombre David, cuando uno suma el valor de cada una de las letras, la Dale, la D, la B y la D, suman 14. Esto no es coincidencia, porque De hecho, el autor lo que hace es sacar algunos de sus descendientes con la finalidad de formar tres bloques de 14. Lo importante no es quiénes son los descendientes, sino qué es lo que quiere demostrar a través del evangelio. Entonces, a través de tres bloques de 14, lo que hace es intentar conectar directamente a David con Jesús. Y de hecho el nombre número 14 desde Adán, o mejor dicho desde que empieza la genealogía, que sí, desde Adán, es el número 14, el nombre de David. Entonces esto es algo que está perfectamente articulado y que lo va a entender y va a impactar a un lector judío. Ahora, está lleno de este tipo de ejemplos, este evangelio en particular. Adicionalmente, también está el hecho de que Jesús es presentado como un nuevo Moisés dentro de este evangelio, no solamente por el hecho de que es, cuando es bebé, es buscado para ser asesinado, como lo fue Moisés, sino también porque salva la vida huyendo a Egipto, que es lo que pasa con Moisés, sino, y creo que es una de las partes más impactantes y emocionantes de este evangelio, es que cuando Moisés está en una multitud bajando del monte para entregar la Torá o los mandamientos o las tablas, el evangelista Mateo presenta a Jesús de la misma manera, en un monte frente a una multitud. El capítulo 5 del evangelio empieza así: y estaba Jesús frente a una multitud en el monte, y luego en el versículo 2 empieza a dar las bienaventuranzas. Entonces, Jesús es, en la visión de este evangelista y en la visión de todo aquel que ha entendido este mensaje, esta realidad, Jesús es un nuevo Moisés. Aquí alguien que trae un nuevo mensaje, en todo caso, para darle más fuerza, más importancia, revivir el mensaje de Moisés. Y lo da y lo imparte a la misma multitud, una multitud hebrea o judía, que está buscando un sentido a su vida. Como lo dijo el profesor hace un rato, había gente muy deprimida socialmente en este lugar. Así que Jesús se presenta como un nuevo Moisés, dando unos nuevos mensajes, ya no tanto de prohibición, sino de esperanza, ¿no? Y empieza con las bienaventuranzas. Yo diría que la palabra bienaventurado es una fatídica y una infeliz traducción de la palabra Asherei. La palabra Asherei significa mucho más que bienaventurado. Pero bueno, ya lo tenemos así, lamentablemente. Siempre tenemos el problema de las traducciones.
Y bueno, creo que eso sintetiza un poco lo que es este evangelio. ¿Cómo podría traducirse? Bueno, la palabra Shrei es el plural constructo de Osher, que uh-huh. es felicidad. De ahí viene la palabra felicidad. Algunas traducciones en español, como la de Rabino Sion Levi, por ejemplo, traduce la gran felicidad o es muy feliz. El tema que bienaventurado en español tiene una connotación casi de suertudo. Bienaventurado vendría a ser de suertudo aquel que. Y el evangelio no tiene que ver con suerte, tiene que ver con seguir ciertas reglas o en todo caso ciertos consejos para lograr la felicidad. Y entonces podría ser, creo yo, una traducción como felices los que hagan esto. Uh-huh. Felices los que sufren, sean felices los que sufren, porque de ellos más adelante será el reino. Bien.